No me va a sacar los ojos. Oye, está saliendo muy bien, ¿eh? Espérate, me va a sacar un ojo. Quiero hacer una denuncia muy, muy grave y muy importante. ¿Qué pasó? Fíjese que el otro día Elisa Armendáriz recibió en su casa a Angélica María. Y yo no sé qué cosillas habrán estado ahí arreglando que... Para mí que Elisa sobornó a Angélica María para que gane... Es muy grave lo que está diciendo. Yo nomás le digo una cosa, que si es... Si tengo la razón, aquí se va a armar una clase de bronca que no se la van a acabar. Espérese, aquí, ¿eh? Espérese. Es muy grave lo que está diciendo. Lo vi con mis ojitos. No estoy diciendo mentiras, así que a ver qué hacen. Pues vamos a ver, pero a mí me parece... Mira, Paco, tiene razón. A mí Angélica me lo comentó, que fue a casa de Elisa, pero no tiene nada de malo. Oye, pues esto es muy grave, ¿eh? Se lo dije. Esto es muy grave. Yo creo que vamos a tener que consultar con los jueces a ver qué se hace. Pero también es muy grave para usted, ¿eh? Ay, ¿para mí por qué? Pues oye, porque Angélica nada más dijo que le había caído muy bien Elisa. Pues sí, pero se puede prestar a otras cosas. Vamos a hablar con los jueces a ver qué es lo que se decide. Pues gracias por venir con la noticia, ¿eh? Usted muy amable. Ocupe su lugar, por favor. Sí, váyase a su lugar, pásele. Esto pues puede sí, ser muy grave, pero sí es cierto. Pero no tiene nada, a mí me dijo Angélica, oye, me cae. Llévatelo con Paco. Pues una desagradable noticia. Lamentablemente surgió un problema entre dos de las concursantes y esto lo consultamos con el jurado de este concurso y se ha decidido que Irma Zamora y Elisa Armendáriz sean descalificadas del concurso por el problema que surgió, y esto para que no se presten malas interpretaciones. Pues sí, fíjate, Benito, tendríamos que decir, ay, que es una verdadera lástima, pero es para que no se preste a malas interpretaciones. Así que, repito, Irma Zamora y Elisa Armendáriz quedan descalificadas.